cuando se inicia el grupo de Telefe, una vez al mes mandaban un periodista del noticiero de Canal 5. Sí. Una semana iba yo, otra semana iba Cristian Viña, otra iba Marcelo López Macía, y me toca a mí cuando está el atentado a la Tablada, pero no me mandan a mí, mandan a una movilera, a una piba jovencita. Pobre. Se asustó, ¿viste? Claro. Tiraban tiros, las tanquetas que volaban, los helicópteros, y lo abandonó al camarógrafo. Y el camarógrafo huyó, se fue a la casa. No servía para eso entonces. Bueno, y vuelve el cámara al canal y dice, che, desapareció esta chica. Bueno, le dice, Rosario, me dice, anda vos. Y yo fui, me quería, y me frena el camarógrafo, me dice, mirá, Granato, que yo no soy corresponsal de guerra, ¿eh? Así que vamos a cuidarnos un poco. Bueno, pero también fue espectacular cubrir eso, estaba Alfonsín en esa época, ingresamos al batallón de la Tablada, cubrimos toda la información y fue uno de los hechos más importantes que tuve la oportunidad de trabajar periodísticamente, ¿no? Porque antes no había, vos por ejemplo, jugaba Ñulo Central en Salta y vos ibas a la radio y le decía, tenía telefonista, ¿eh? O sea, no había telediscado, ¿eh? Entonces vos llamabas. Vos les pedías un llamado. Claro, claro. El telefonista del ET8 se llamaba Lozano, un excelente amigo. Lozano, llamame a Salta. Dice, sí, ya te llamo, operadora, pim, pum, pum. Dice, Granato, hay 3 horas de demora. O sea que vos tenías que ir, viste, calculando el tiempo para el programa que iba al mediodía o a la noche. Y un día Giordano me manda a cubrir. Giordano era terrible en ese momento. Dice, Granato, anda a cubrir Central Córdoba, que jugaba una instancia muy decisiva para un ascenso. Era en Muñiz. ¿Qué, dónde queda? En la provincia de Buenos Aires, yo desconocía el lugar. Claro. Llego a la cancha, hablo con las personas, un dirigente, le digo, somos del ET8, nosotros vamos a necesitar un teléfono, señor. Claro. Dice, no, acá no hay teléfono. Le digo, ¿y dónde es eso? En la parroquia acá del pueblo. ¿Y dónde dice, está? Pero quédese tranquilo que yo lo llevo. ¿Y dónde estaba la parroquia? No estaba al lado de la cancha. Como a 30, 40 no. cuadras. Empieza el partido, gol de Central Córdoba. Le digo, señor, me tiene que llevar. Dice, bueno, vamos. Voy, vamos. Giordano, gol, gana Central Córdoba, 1-0, vuelvo. Cuando vuelvo, había hecho 2 goles más Central Córdoba. Bueno, en definitiva te la hago corta. Ganó Córdoba 6-1. Y el partido no lo pude ver, porque cada vez que venía tenía que ir a hablar por teléfono a la parroquia del barrio. Hablar de Ángel Granato es hablar del bebé, hablar del ratón, es hablar del tío, es hablar de Angelito en sí, ¿no? Angelito Granato es un tipo muy sensible, muy, muy bien, muy dado, muy carismático, un gran tipo por sobre todas las cosas. Y en uno de esos viajes por el mundo tengo una anécdota que es haber cubierto el Mundial de México, donde Argentina salió campeón. Estábamos en México instalados y de pronto un día se nos dio por ir a pasear. Ir a pasear significaba ir a pasear al Zócalo, a la parte histórica, también el centro de México, que es la Zona Rosa. Entonces fuimos a la Zona Rosa y fuimos a un lugar que era un shopping grandísimo, hermoso. Y nosotros éramos 7, 8, 9 muchachos, periodistas todos. Entonces se nos dio por recorrer. Y de pronto una voz... Ese es Granato. En la recepción había una chica que pasaba las ofertas del día. Entonces Ángel Granato se le ocurrió sentarse a la chica, pedirle permiso, y él pasaba las tandas. Señores, amigos mexicanos, le habla el periodista rubio de Argentina, dice, y quiero comunicarle que en el primer piso están las sábanas a 39,90. En el cuarto piso, electrodoméstico, televisor está tanto, lavarropas a tanto. El tipo pasaba las tandas, nos queríamos morir. Eso lo llevó, después a otros viajes, a hacer lo mismo. Un beso grande a él, y yo creo que se lo merece. Por buena persona, por gran tipo, por gran compañero, y fundamentalmente por un tipo que le pone la cara a la ciudad en la calle todos los días. Así que, Ángel Alberto, esto es para vos. ¿No hiciste periodismo gráfico, o sí? ¿Algo? Yo no, sí, sí, sí. ¿Algo hiciste? Algunas colaboraciones que me daba tu abuelo. Ah. Trabajé, hice colaboraciones para el diario de la capital, pero lo sostengo y lo digo y me lleno de orgullo. Para mí el verdadero periodismo es el gráfico. ¿Por qué? Lo nuestro, y porque
tenés que trabajar más, tenés que redactar. Primero tenés que hacer la nota, después la tenés que volcar al diario. Te dicen, haceme 3 páginas, y tenés que redactar 3 páginas. Lo nuestro es más rápido, más instantáneo. Mm. Vos llegás y le das al editor y el editor se encarga de armar la nota. O sea, es mucho más fácil que lo otro. O sea, la señora que tiene... A ver el brazo. A ver, muestre. Levante, hubiera venido en pollera. Mira vos. Le póngalo, levante más y muestra. Tu otra pasión, que recién decíamos, es el fútbol, también te ha llevado a ser uno, para mí, de los históricos de Estudios Centrales, de sí. Rumbo a la Cancha, y con esto también mandamos el chivo, le mandamos un saludo a todo el equipo. A todo el equipo de Rumbo a la Cancha, ¿no? Que estar junto a Central Córdoba es muy duro, porque tiene otro target, no es Central, no es Newell's, y cuesta hacer la producción, ¿no es cierto? Comercial, sobre todo. Comercial y claro. Después los estadios que vamos. Hubo un partido que hicimos en cancha de Liniers, tuvimos que transmitir arriba del techo del banco de suplentes. No. Y por ahí y no hay luz. Dice, no hay luz. Hay, me dice, 200 metros. Y el presidente de Liniers fue a buscar una prolongación a la casa. Ay, por favor. Para poder conectar los equipos. O sea, todo ese problema vos no lo tenés con Newell's, con Central. Claro. Porque van a estadios ya preparados para la prensa. Es como, ¿no?, mucho más a pulmón. Y sí. ¿Cómo es hacer Estudios Centrales? ¿Tiene algunos secretos? Porque es otro tipo de rol, distinto al de ser cronista de exteriores. Y ahora con la computadora se te hace muy fácil. Yo cuando me inicié en Estudios Centrales tenía un pibe que me escuchaba las radios de Buenos Aires, Radio Rivadavia, Continental. Sí. Ahora vos tenés todas las planillas, todas las páginas de internet que te dan, desde el tenis, el automovilismo, el básquet... Y el fútbol internacional tiene todo al instante ahora. Claro. Y después la planilla del fútbol de la Argentina, ¿no? Claro, o sea, se hace mucho más fácil. ¿Cómo se hacía para estar al instante, digamos? Al instante, sin tantas comunicaciones. Además, ¿sabés lo que era escuchar Radio Rivadavia Continental? La descarga que había. Claro. No es como ahora que entran más fácil y con más potencia, ¿no? ¿Qué decían tus viejos? Vos en un momento me los mencionaste. Que obviamente decían el farmacéutico de la cuadra o el bioquímico de la cuadra, le ha ido bien, queremos que sea. Cuando dijiste en cuarto año, chau, sigo periodismo. No, ya estaban curados de espanto, ¿viste? Ya se acostumbraron, pero. ¿Era compañero tuyo Héctor Caballero también? ¿Puede ser? No, cuando yo ingreso a bioquímica, sí. Ellos salían. Caballero, Zabalza. Marengo, Mónica Fein, un poco más medio joven. Compartimos sí. Algo, porque la mayoría de los socialistas son todos bioquímicos. Sí. Por ejemplo, Luis Baita es bioquímico. Ah, mira, bueno, pero él estuvo en el Instituto del Alimento en un Exacto. momento, que estaba vinculado. Vinculado, pero es bioquímico, Mirá vos. Recibido en la Universidad Nacional de Rosario, que es el mejor nivel académico del país. Sí. Me lleno la boca hablando de la Universidad de Rosario. Ahora, ¿no lo empleaste más? Médicos, bioquímicos. Sí. Farmacéuticos, abogados, contadores, salen todos de esta universidad pública. Ángel, ¿y no lo empleaste nunca, en definitiva? No. La bioquímica, para nada. Nada. ¿Te automedicaste? Voy a visitar amigos que son dueños de laboratorio, así de sanatorio, y salgo corriendo de adentro. No es lo mío. Que en realidad no te gustaba. No, no me gustaba. Era una exigencia de la época de estudiar algo, ¿viste? Ahora, no había carrera de periodismo. Ustedes son dos hermanos. Tu hermano jugó al fútbol. Sí, a mi hermano le dieron la libertad para que jugara al fútbol. O sea que vos estabas más reprimido. A mí y mis padres querían que estudiara, ¿viste? Fue distinta la cosa. Y muy chiquito mi hermano se fue a Buenos Aires. 17 años, sin representante, sin manager, solo a Buenos Aires, a River. Mi hermano jugó en River. Bueno, al día de hoy todavía sigue vinculado al fútbol de una sí, u otra sí, manera. Sí, tiene muchos amigos, a veces lleva jugadores a River, a otros clubes. Haciendo referencia a ellos, ¿crees que más allá de que se resignaron, de que el hijo al final no lo estudió? No, yo le estoy sumamente agradecido a mis padres que me hicieron estudiar. ¿Pero crees que al día de hoy estarían, después de ver todo lo que hiciste, estarían orgullosos? Ahora toda mi familia está muy contenta con la carrera que he hecho y que sigo haciendo, ¿no? Porque yo la pasión del periodismo es intacta. Yo sigo con el mismo entusiasmo, la misma pasión. Y vos me ves cuando yo llego al canal, ¿no es cierto? ¿Te queda algún sueño por cumplir? No. Hasta ahora en el periodismo cubrí 4 mundiales, cubrí Copa América. Lo último que me faltaba
era la final de la Davis y la cubrí en diciembre ahora, del año pasado. Claro, cuando te fuiste a Europa. Sí. Bueno, has hecho todo lo que has querido hasta hoy y vas a seguir en haciendo mucho más. En mi trabajo sí, pero con mucha dedicación, con mucho sacrificio, me cuido mucho, ¿viste? Hay que cuidarse la garganta, hay que cuidarse de no resfriarse, descansar bien, y porque la jornada es larga, ¿eh? Totalmente. ¿Y no la has pasado bien por momentos? Porque también has sufrido etapas muy duras en lo personal. Sobre todo con los barra brava, ¿ves? No, digo en lo personal. Sí, eso, ah, bueno, sí, ni sí. Hablar. En lo personal. Sí, sí, sí. Yo perdí a Cristina en el año 2002. Estado civil, viudo ahora. Bueno, mandamos un saludo igual a las nenas de Ángela, a una en especial. Sí, a Ana María. Ana María, yo quería que la menciones vos, sí, che. Sí, porque va a escuchar y se va a enojar. Pero todos los días, Ana María todos los días te menciona, así que te tiene bien presente. Ángel, no quiero dejar de decirte justamente una de las últimas cosas que vos recién mencionabas, tu pasión. Realmente me siento orgullosa de tener un compañero como el que tengo actualmente. La vida nos ha vuelto a traer. Con mi abuelo en los primeros años, claro, trabajaste y hoy por hoy yo en trabajo el con la vos. Capital. En el diario bueno, La Capital. Pero y... vos también tenés pasión, veo las cosas que hacés, que ha progresado muchísimo en gracias. Los informes, en este programa sobran los motivos. O sea, es un progreso que se nota, Carolina. Bueno, pero en esto no importo yo y esto no es una cuestión de tirarse flores mutuamente, pero sí quería decirte esto. Realmente me siento orgullosa y te admiro justamente lo que vos decías, esa pasión que le pones diariamente, que no se ha caído para nada, que sigue fogoneándose y que va a seguir así porque vos sos así. Gracias, Carolina. Gracias por la nota. Gracias a vos.